6. Squish. Cicero. Lipschitz. Plop. 6. Squish. Cicero. Lipschitz. Plop. 6. Hecho igual que yo. Me llamo Valeria. Lo cierto es que yo me encontraba en un bar, sola, tomando un trago y lamentándome. A todo esto, se me acercó un tipo. Era muy apuesto. Nos pusimos a hablar y nos entendimos enseguida. Él iba a su trabajo, volvía, cenábamos. Yo le preparaba el trago que más le gustaba. Era como el paraíso en los ambientes. Pero bueno, no todo puede ser color de rosa. No sabía qué hacer. Tenía otra mujer. Sí, sí, otra mujer. Soltero me había dicho. ¡Soltero las pelotas! Así que esa noche, cuando llegó a casa, le preparé su trago preferido. ¿Saben? Algunos tipos no toleran el arsénico. La verdad es que yo soy una persona que se cansa de las rutinas. Siempre que llegaba a casa, mi novio me esperaba. Esperaba tirado en el sillón, tomando vino y mascando chicle. Bueno, mascando no. Haciendo plop. La cosa es que llegué a casa, buscando un poco de contención. Pero no. Él seguía ahí. Dele, tomar y mascar. No. Mascando no. Haciendo plop. Yo traté de mejorar la relación. Estuve viendo con Javier. Pero él no paraba de gritarme. ¡Me estuviste engañando, María! Mi historia es bastante diferente. Soy inocente. Pero inocente en serio. Nos fuimos en el auto con mi novio, los dos solos, para pasar un tiempo juntos en el medio de la nada. Mi novio era una persona muy trabajadora y que tenía muy poco tiempo para mí. En ese momento me di cuenta que su trabajo era más importante que yo. Eso me enojó tanto que, bueno, lo dejé muy solo. Pobre. Al mes llegó la policía preguntando por el cuerpo. Nunca supe que había muerto. ¿Te declaró inocente? Culpable.
Mi hermana Lara y yo éramos estrellas del teatro. Nuestro espectáculo era el mayor éxito que había en cartelera. Y todos se volvían locos por ir al Teatro Cícero para vernos. Mi esposo Carlos siempre nos acompañaba en todas nuestras giras. En el último número con mi hermana hacíamos como 20 acrobacias seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa noche, después de la función, nos quedamos solos los tres en el Cícero, chupando y cagándonos de risa. A todo esto nos quedamos sin hielo, así que subí a buscar más. Y fue ahí cuando me encontré con una sorpresita. Quedé en tal estado de shock que perdí la cabeza y no recuerdo más nada. No fue hasta mucho después que mis manos estaban llenas de sangre y me di cuenta de que estaban muertos. Marcos Lipschitz, mucho más de lo que podía expresar. Era un verdadero artista, muy sensible. Era pintor, pero tenía sus problemas. Siempre me decía que necesitaba encontrarse a sí mismo. Todas las noches salía a buscarse. Y así encontré una tal Romina, Julieta, y hasta un tal Franco. Podría decirse que terminamos por diferencias artísticas. A él le gustaban los colores vivos. Y a mí, la naturaleza muerta. El muy cabrón, rom, 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 rom. El muy cabrón. Más. ¡Soltero las pelotas! Soy inocente. Estrellas del teatro. Diferencias artísticas.